help but notice you coming down the street, smiling so dearly. Muy buenas a todos, estamos aquí junto a Héctor Bellerín. ¿Qué pasa, Rey? Ha costado, pero por fin tenemos un vídeo juntos por en el fin, canal. Tío, por fin. Es un vídeo muy completo, hoy vamos a hacer muchas cosas. Vamos a ver pues, desde el proyecto que ha lanzado recientemente, que empezó hace 3 años, y vamos a ver muchas cosas. Luego vamos a ver también camisetas de full vintage, vamos a ver toda la ropa que tiene, el estudio. Pero bueno, que nos cuente él, al final es el protagonista del vídeo, que nos cuente todo lo que quiere enseñarnos. Y yo, encantado. Pues tío, estar aquí en Barcelona, nuestro estudio, como tú has dicho, un proyecto que llevamos ya 3 años, lo lanzamos hace un par de semanas. Y nada, esto empezó en la cuarentena con mi amigo Horacio, que ahora lo vas a conocer. Y bueno, queríamos sacar una marca de ropa responsable. Esa era la mayor idea y bueno, nos trastabillamos un par de veces en el proceso porque parece mucho más fácil de lo que es. Pero bueno, después de 3 años ha sido un proyecto que ha ido mutando mucho, pero que lo más bonito es que al final, bueno, si ves aquí el espacio, que es un espacio bastante grande porque aquí somos mucha gente, esto es un colectivo, o sea, Horacio y yo empezamos, pero se han ido uniendo muchas personas a Gospel Studios y yo creo que eso es lo guay, ¿sabes? Que al final yo siempre digo, cuando he hecho colaboraciones y todo eso, no es lo mismo como piensa una cabeza que como piensan ocho. Entonces, pues aquí tenemos un sistema bastante en el que todo el mundo da sus ideas, en el que todo el mundo opina, en el que todo el mundo forma parte del proceso de diseño, proceso de comunicación y eso. Y destacar que, para esa idea, yo coincidí con Horacio y con Héctor en el primer round hace 2 años. Y yo sabía que estaban lanzando una marca de ropa y entonces les dije, ¿cómo va la marca de ropa? Me dijeron, joder, si sale ya, sale en septiembre. Han pasado 2 años. Ha pasado mucho tiempo. 2 años, pero ha llegado. Es un proyecto que he estado bicheando antes de que llegara él, y tiene muy buena pinta. Uh-huh. Es muy jodidamente complejo, o sea, es un poco fumadilla en algunas cosas, tiene cosas muy guays. Sí. Y que de verdad que creo que en este vídeo vamos a intentar enseñarlas a gas, porque hay cosas que son muy especiales. Entonces nada, aquí tenemos como la primera zona, ¿no? Que es la zona sí, un poco bueno, de aquí. Aquí la zona de gospel, aquí está Santi y Horacio. Santi es el encargado de copy, todos los textos y todo lo que veis en la web, Instagram y todo eso, él se encarga de eso. Horacio es el cofundador de la marca. Yo a Horacio le conocí hace tres años. Hace tiempo ya, la verdad que Y fue una de las primeras personas que conocí de este mundillo cuando empecé a meterme en el mundo de la ropa y tal, y empecé un poco a ir a eventos y todo eso. Horacio fue de las primeras personas que de hecho me invitó a un evento junto está, a Adidas hace años. Tenemos como una zona de trabajo, de espacio, donde curráis aquí pues 4 personas por lo que veo, y luego pasaremos a esta zona justo de aquí, que es donde se encuentran, por lo que puedo ver, ya los samples o sí, producto. Sí. Ahí tienes producto y abajo están los samples. Bueno, ahí están Sofía y Clara, que ya se encargan de comunicación y management. Aquí es donde, pues en esta, yo entiendo que es donde se hace un poco la creatividad, claro, el sample, bueno, el producto saber, o un poco el boceto de lo que queréis llegar a hacer, ¿no? Esto aquí sale la magia. Es un producto que va a salir, que está o sample. Mi madre trabaja aquí también, porque mi madre es patronista y eso. Ella hoy no puede venir, pero normalmente está aquí 3 o 4 veces por semana, porque Irra le pasa las ideas a ella y ella pues las va ejecutando. Bueno, aquí lo guay también es eso, el padre de Irra está por aquí también muchas veces, mi abuelo viene a arreglar las máquinas, porque mi abuelo arreglaba las máquinas de mi abuela y mi abuelo viene aquí a arreglarlas, entonces mola porque es muy friends and family. La palabra, la denominación, que es colectivo, ¿no? Y al fin y al cabo, la gente lo que veo, lo que habéis llegado a ver muchos de vosotros cuando veis este vídeo, es que Héctor Bellerín ha sacado pues una marca de ropa, pero que al fin y al cabo no es eso, sino que totalmente está Horacio, está Clara, sí, y hay muchísima gente detrás también, claro, que a día de hoy curra y que al final es un equipo de trabajo, que es un poco lo que mola, ¿no? Cuando veis muchas marcas de ropa a día de hoy, al final siempre pues hay una figura o dos, en este caso pues por ejemplo a mí se me relaciona mucho con Scrap, pero mola el ver de que hay más gente detrás que es la que aporta y la que opina. Sí, pasar. Bueno, aquí, India Junior. Primero, que nosotros siempre pensamos que es lo que pues queremos, un five panel, porque por ejemplo Horacio viste un montón con five panel, es una gorra que para nosotros es importante, y era como queríamos una five panel para todos los días, básica. La movida es que solo añadiendo los botoncicos y el ojal, pues podemos generar el sistema este de conectores y puede pasar de... Hombre,
Exacto, puedes poner un pañuelo, puedes poner otras detrás, hay unas que tienen una máscara, te lo giras y le puedes poner una máscara. La giras. El tema es que con pocos detalles, con simplemente unos botones y unos ojales, la misma prenda sigue siendo básica, pero tiene un carácter. Y te la puedes realmente personalizar, que no es un tópico de no, la puedo apretar a mi gusto. No, realmente podrás configurarla. Es como a través de un solo producto nosotros podemos ofrecer diferentes maneras de customización y de adaptabilidad y de modularidad, para que el producto vaya cambiando contigo en el tiempo y solo necesites uno. Tiene un cabezón importante, ¿eh? Sí, sí, sí. Este todavía no llega. Tú has consumido mucha ropa, o sea, tú algo de tu vida has consumido muchas marcas. Sí. Joder, yo recuerdo verte eso con Astrid S, con Philip Pot, con muchas marcas, has desfilado para Vuitton. ¿Ya el lujo a ti te somete a algo? Lo que ha cambiado en mi mente es que al final lo importante para mí es cubrir necesidades. O sea, yo hace un montón de tiempo que no compro ropa de solo de segunda mano. Porque yo tenía muchísima ropa y yo la consumía simplemente pues para estar a la moda, porque se está muy guay, porque tal. Pero yo era súper inconsciente de todo el gasto y bueno, pues la teoría de consumo que había detrás. Entonces, claro, para mí fue un poco un dilema el decir, tío, a mí me gusta muchísimo la ropa, pero yo estoy consumiendo aquí y hay ropa que no sé ni dónde está hecha, no tengo ningún tipo de información y muy poca conciencia de lo que estaba haciendo. Entonces, para mí el decir, hostia, tío, voy a dejar de comprar ropa, fue muy duro. Pero luego a la vez, tío, me ha abierto un montón de oportunidades. La sostenibilidad también es comprarte algo que necesites, pero que te vaya a durar el máximo posible. Entonces, si estoy buscando, por ejemplo, una chaqueta porque me voy a la montaña y no tengo, no me la voy a comprar en un sitio que sea barato. Voy a invertir para que esa chaqueta sea la que siempre lleve a ese lugar. A ese lugar. Vale, bueno, pues mira, esto es el Drop 1, que esto ya está disponible online. Te encontraría lo que tú quieras, tío, y lo que vas a ver es que esto también es lo que yo... interesante es que esto, sí. Estos son los samples. Estos son los samples de todo lo que hay aquí. Esto es lo que vale. De aquí. O sea, el producto final esto, es claro. Okay, sí, okay. Claro. Está encogido, ¿verdad? Está encogido demasiado. Sí, sí. Nos dimos cuenta de que había que regular el tallaje. Y esta es la versión definitiva, ¿no? The fit is too small. Checking measures on tech sheet. Veo aquí que es como la que lleváis vosotros, que tiene un logo etiqueta, ¿no? Un poco. Bueno, al final todas lo llevan, o sea, nosotros no distinguimos mucho de cuál es el por delante y el por detrás. Lo que yo llevo ahora mismo, esto va por dentro. Si te fijas aquí la costura, esta costura normalmente suele ir por dentro. Vale. Pero es lo que nosotros queremos plantear, es como qué es por dentro, qué es por fuera, qué es bueno, qué es malo. O sea, vale. Es la versión, cómo viene, ¿no? Así es como te viene la prenda. Así es como viene la prenda y ahora podéis venir cualquier persona a toquetearme lo que queráis. O sea, la primera gracia es que puedes tunear la prenda como tú quieras y llevarla como tú quieras, y es un poco la propuesta que tiene, que me parece muy guay, ¿eh? Para coñas. No, esto hay que poner bien la máscara, ¿no? Tira para abajo. Tira para abajo. Y ahí está. Me siento Spider-Man 1, ¿eh? Sí, un poco, ¿eh? Me siento Spider-Man 1. Tobey Maguire, Spider-Man 1, cuando lleva la camis roja. Es una locura, ¿eh? Esto no está out, ¿eh? Esto no está out. Esta es la primera persona. Este es modo caperucita. Soy la propuesta de contenido de hoy, ¿no? Esta. Esto es. ¿Esto qué es? Esto es. esto no existe. Esto no existe. Y es una otra máscara, ¿no? Claro. O sea, aquí es un proceso de sample de exactamente. O sea, ¿cuál sería el proceso? O sea, esta es la primera, luego vino esta. Luego me hicieron esta. Luego esta. Qué monstruo. Este es otro bolsillo más. Y eso es otro proyecto. Qué guay, tío. Me parece súper guay ese. Bueno, son casi todos. Una dita con lo que llevo. Bah. Poco trunks, ¿no? Sí, total. Qué guay queda así, ¿eh? Del revés también. Vale. Y es una movida un poco diferente. Aquí te la puedes ajustar por dentro en vez de por fuera. Sí, ¿eh? Y tienes los bolsillos estos. No podrías, o sea, es verdad. Puedes usar estos como por dentro, por así decirlo. Pero luego tienes aquí detrás también el print, este del que hablábamos, y tienes unos bolsillos como más grandes por aquí. Aquí está la chaqueta morada que he elegido, que me van a regalar. Así que vamos a abrirla. Que el proceso, por lo visto, es bastante complejo, así que vamos a ello. Vale, ¿ahora qué hago? Tan complejo como que no sabemos ni la pones, tío. Vale. Primero que la prenda está del revés. Ah, ahí está. ¿Te doy la vuelta? Inténtalo si quieres, pero... Ah. Sigo. Con cuidado, pero... Está pequeña, ¿no? No.
Vale. Esto es lo jodido. Aquí te explica cómo, bueno, el proceso de quitarlo de aquí. Está en inglés. Pero tú hablas inglés, ¿no? Sí. Ah, vale. ¿Vale? Of course. Muy bien. Esto lo vamos a hacer una vez, ¿eh? Esto mola, ¿eh? Vale, para quitar esto me da un poco de toque. Creo que es súper importante para nosotros también es la transparencia. Entonces aquí hay una lista de todas las empresas y todas las personas que han formado parte de la chaqueta, de producto. ¿Listo para ponérmela? Bueno, una planchadita quizás te vendría bien, pero vamos. Bueno, esto para estar bien. Para irme a tomar unas cerecillas, está de puta madre. Qué guay el proceso, me ha gustado mucho, ¿eh? La verdad que me ha sorprendido, ¿eh? No sabía que iba a ser tan... Claro. O sea, no es complejo, pero es mola verlo, tío. Sí, es pararte un rato, tío, a pensar en plan en el proceso de todo lo que cuesta hacer un producto, ¿sabes? Que no es tan fácil como simplemente mandárselo a alguien y ya está. Total. Sabes que hay muchas cosas detrás. Y una cosa que no sé si sabéis es que Héctor desfiló para Vuitton de unos 4, 5, 6 años. Sí, más o menos. Más o menos. Cuando estaba Virgil, como director creativo, este señor desfiló ahí tal, como maldito. Sí. ¿La experiencia qué tal? Estuvo guay, tío, pues que, bueno, nos contactó Virgil. Yo en ese momento estaba lesionado, me había roto el cruzado. Y duro. Llevaba solo 2 semanas caminando. Y me dijeron que si quería desfilar, obviamente, además estaba de vacaciones. Ah, vamos para adelante. Así que estuve 2 días allí en París. El primer día probándome looks, a ver cuál me iba a quedar mejor. Y el segundo día, pues nada, maquillaje, pelo, tal. Hicimos un pre-show con la música y tal, y luego a las 2 de la tarde, bueno, tuvimos que esperar a Kim Kardashian y a Kanye porque llegaron tarde. Y nada, esa fue mi primera y única experiencia en las pasarelas. No te volverá a llamar más. No, hombre, si yo mido 1,78, ¿eh? Yo pensaba que eso no iba a pasar en la vida, pero la verdad que fue súper guay, tío, porque además era un momento cultural bastante heavy. Sí, sí, total. Y cuando caminas realmente, miras al frente y fija. Yo es que no me acuerdo mucho, tío, yo estaba muy nervioso. Es que yo creo que es de esos momentos que se te olvidan luego en el tiempo de lo nervioso que estás, claro. Y es como que pasa tan rápido que no te enteras, claro. ¿No? Claro, totalmente. Además, como yo llevaba mucho tiempo sin jugar, y tú sabes el típico momento que estás en el túnel de vestuarios, que vas a salir al campo y estás nervioso porque va a empezar el partido, yo en ese momento me sentí un poco así, porque estaba en una fila de personas, sí. ¿Sabes? Esperando mi momento para salir. Y yo como con un poco en mi cabeza estaba viviendo un poquito lo mismo, y la verdad que fue muy guay. Además, me acuerdo que en el público había peña que yo admiro un montón, tío, y claro, ahí te dicen mira para el frente y nada más, ¿sabes? Y yo veía, ¿qué hace esta peña por aquí, tío? Y no lo puedo saludar, tío, no puedo parar un ratito, ¿sabes? ¿Jugador de primera división que te guste, como viste, más o menos, si te gusta su estilillo? Bueno, aparte de Borja y Editor, que son mis colegas, el Stole. Stole es un crack. Stole. Vistiendo y en todo lo demás, tío. Y como persona, desde aquí, Stole. Te queremos, tío, estás en nuestro corazón. Verá este vídeo, le mandamos un fuerte abrazo y un besazo. Sabes. Y que vaya muy bien el Valencia. Cuando quieras un café, tío. Pues tío, mira, antes de que nos vayamos para Sevilla, he pensado que te voy a hacer un pequeño spoiler de lo que vamos a sacar, que esto es algo que no ha visto nadie todavía. Hey, por aquí. Técnica, chaquetilla. Pantalón. Pantalón también, en diferentes colores. Está, ojo, ¿eh? Está muy guay. Con estos pantalones, está el pantalón corto y pantalón largo. Este pantalón mola guay, mucho, ¿eh? Sí, porque esto además... Para chute está, ¿no? Sí, pero que esto luego, pues bueno, como todo, es súper modular. Se va a poder convertir en otro tipo de pantalón completamente diferente al que sea aquí. Todo a gusto y a la discreción del consumidor. Una chaqueta, pero que también es un forro para la camiseta, para la chaqueta que tú te has pillado. Vale. Y esta también es reversible, con el logo. En este color, en el Arlequín, tenemos también el chubasquero. Me encanta, Arlequín. Este es súper guay, sí. Señoras y señores, nos vemos en Sevilla, ¿no? Bueno, y ahora estamos aquí en casa de Héctor, en Sevilla. Vamos a hacer un repaso, ¿vale? De camisetas míticas que tiene Héctor en su colección. Camisetas, pues, de muchos años, cuando ha estado jugando al fútbol. Recientes, más antiguas. Vamos a ver un montón de cosas muy guays. También vamos a ver una zapatilla especial que hizo junto al desfile de Virgil. Así que le metemos gas, ¿no? ¿Por qué empezamos? ¿Estamos con las camisetillas? Venga. Bueno, aquí hay una mezcla de camisetas vintage, camisetas especiales, camisetas... Que he llevado. Me he dado por esta, va. Venga, va. Esta es la última con la que jugué yo con el Arsenal. Ese es el último año que estuve ahí. Además, me parece un camisetón, sí, con el cuello. Muy bonita. Está súper guay. Y nada, hombre, te tengo mucho cariño porque. ¿Esta es año? Y 2023, creo que fue. Está muy guay, ¿no? Sí. Porque a partir de ya del año anterior o de este año se puso el logo nuevo, ¿no? Claro. Y creo que con este año ya probaron el logo nuevo en la tercera equipación. Y luego ya lo cambiaron. Pero bueno, esta fue la última, creo, con la que jugué un amistoso antes de irme al Barça. Así, hombre, le tengo muchísimo. Brutal. Muchísimo cariño. ¿Qué es lo que mejor recuerdas de estar en el Arsenal? ¿Qué es lo que más te gustó de estar ahí? ¿Tuviste cuando? ¿Desde los 18 hasta los 20? Desde los 16.
16 hasta los... Hasta los 27, más o menos. Joder, 27. Esos pantalones que coméntanos un poco lo que hay, lo que hay por ahí. Hicieron los chavales de Equipo FC, que fue una colección cápsula que hicieron pues recortando camisetas que no se habían vendido. Y hicieron este pedazo de pantalón, tío. Pantalón tuki, ¿no? Para irte a tomar algo los domingos. Joder. Gozado. Para irte a ver el Betis, tío. ¿Cuánto estás? Estás muy bonita, ¿eh? Bueno, esta es una de las más especiales porque con esta ganamos la Copa del Rey. Aquí pone final, Copa del Rey. Se ve bien aquí. Ahí la ves. Ahí también con el parchecito, tal. Claro, claro. Aquí la veis. Está súper bueno. Un montón los detalles dorados, ¿eh? De esta camiseta, ¿eh? Sí, me gusta. Sí. Además están aquí los nombres de todos los jugadores que han pasado por el Betis y todo eso. Heavy eso, ¿eh? Es un detalle bastante chulo. Y bueno, tío, esta es la... Sí, no es la que tengo más cariño, una de las que más. ¿Se puso el dorado para la Copa Especial o jugaste la temporada con el dorado? No, eso fue para la... Esta camiseta se hizo especial para la Copa, porque incluso la nuestra era diferente durante ese año, pero hicieron esta edición especial para este partido solo. Se va a hacer rarete, ¿eh? Coger una camiseta del Barça. Ahí, ¿eh? Se va a hacer rarete. A ver. Tala. No, fichaje, tío, ¿no? Esto es una captura jodida para luego Twitter, ¿eh? Y todas las cosas, ¿eh? Fue el año pasado cuando estuve, bueno, hace dos años cuando estuve en el Barça. Y bueno, sacaron una edición limitada de OVO con Drake. Ellos han sacado también con Rosalía, con los Rolling Stones y tal. Pero bueno, esta creo que fue la primera que sacaron. Sabes que como camiseta del Barça, a mí esta es de las que más me ha gustado en los últimos años. Uh-huh. O sea, y la que viene este año, que es la que tiene el logo en vertical. Sí. A mí esa y esta me parece la de las dos más guays que he visto del Barça en los últimos años. Claro, tío. Que sí. A mí esta me ha gustado mucho. Del Mundial, de mi compañero y amigo Germán Pecela. Nada, nos intercambiamos, yo le di una camiseta del Arsenal y él me dejó esta de Argentina, tío, así que es un camisetón de cuando, bueno, está, tiene el logo aquí de la Copa América, pero está aquí de la clasificación del Mundial. Luego, esta es colaboración entre Arsenal, 424 y Adidas, que por motivos de publicidad no nos dejaban poner el 424, entonces pusimos solo el cuadradito. Esto me lo contaste el anterior día, que aquí tuviste tú, o metiste mano en la... Sí, o sea, todo empezó de que Guillermo estaba colaborando con Adidas para hacer su propia cápsula y el Arsenal estaba con Adidas. Y luego entre Guillermo y yo diseñamos los trajes para el Arsenal. Eso. Entonces, a partir de ahí, como estábamos todos haciendo colaboraciones con todos, dijimos, hostia, ¿por qué no hacemos una los tres juntos, ¿no? Esta es la camiseta de calentamiento que llevábamos antes de los partidos y pues eso, por tema de publicidad de la Premier y tal, no podía llevar el 4-2-4. Así que bueno, lo llevo aquí en la etiqueta. Lo podéis ver que lo llevo aquí en la etiqueta. Pero por eso también es un camisetón. A mí lo que me mola de estas camisetas es pues esos detalles chiquititos, ¿sabes? Sí. Que de repente no puedas llevarlo por motivos de publi, lo tiene aquí y aquí no, pero te deja... En verdad es un detalle curioso, es como que te han baneado, pero baneado un molón. Esta camiseta de Palestina, no hace falta decir mucho, viva Palestina libre. Es de una de las colaboraciones que hizo Farrell y esta la hizo con Romance FC, que es un equipo femenino de allí de Londres. Y son unas tías que hacen un montón de curro cultural, tío, también de moda, etcétera. Y bueno, es un camisetón, yo la he puesto un montón de veces y a mí me flipa, tío. Además, Farrell solo colaboró con unos cuantos equipos y ya son un equipo pequeñito, ¿sabes? Que hacen competiciones de domingo de allí, de Sunday League, que se llama en Inglaterra. Y bueno, me parece un camisetón también súper guay, tío. Muy guay, ¿eh? Me mola mucho esta, ¿eh? Guau, mirad aquí el logo de la sal, qué guay se ve, tío. Cómo se ve así y tal. Fue una reinterpretación de los patrones estos que tenía Adidas, creo que en los años 70. Y bueno, esta creo que es de la temporada, será 21, 22 o 22, 23. Y bueno, para mí es una de las camisetas más chulas que he llevado con él. Estará el logo de la Premier aquí, sí, pero sí, es bonito, ¿sabes? Sigue manteniendo como la esencia, tío, porque luego es el de nuestra liguilla y rarete. Mis padres, tío, para mi cumpleaños, camiseta. Brutal. Tío. Sí, sí, sí. También con esto, bueno, que esto se sigue manteniendo en las del Betis un poco, sí, ¿no? Sí, sí, las Hummel también lo llevan. Del mismo año de la primera, bueno, esta es de la 22-23, sí. Lo pone aquí. Y aquí ya empezaron a cambiar el logo, que solo lo cambiaron en la tercera equipación. Pero esto también me parece un camisetón muy guay. Sí, muy bonito. De las más chulas que han hecho ahí el Arsenal. La verdad que Adidas y el Arsenal han hecho cosas muy, muy guay. La verdad es acojonante, sabiendo todas las camis que hay aquí, la cantidad de patrones que hay de diferentes camis, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es decir, aquí, por ejemplo, yo que sé, es como todo más
Tetris cuadrados, tal, no sé qué. Total. En la otra era diferente. Sí, sí. Está muy bueno. Sí, es la más chula. En las, en las nuevas que hay ahora, ¿sabes? Sobre todo llevan ahora rayas. O sea, veo como mucha raya. Sí, mucha, sí, sí. O sea, ya no es tanto como estampado de pues, un Tetris que parece. Claro, claro, claro. Más rollo. Esto es como más sutil, ¿no? Ahora se ve, o sea, bastante más visual. Es como todo así, rayas como todo de, de fondo, ¿sabes? Sí. Esta es una reinterpretación que hicieron hace un par de años de una de las camisetas más antiguas del Arsenal. Esto me parece. Con el JVC, que es uno de los patrocinadores más tochos que ha tenido el Arsenal, porque eso también mola un montón, el hecho de cómo al final las camisetas históricas, después de ganar títulos o de momentos históricos, los patrocinadores también cobran como esa importancia de decir, hostia, yo me acuerdo la camiseta del Arsenal con el JVC, o la camiseta del Madrid con el Teca, o la de, ¿sabes? En plan. Sí, que a lo mejor dentro de 20 años nos acordamos del Fly Emirates. Porque, claro. Porque a lo mejor en su momento claro, ya no toca. Claro, son camisetas históricas que en ese momento, ¿no? Sí. Pues... Pues sí, sí, que ahora te parece como una cosa que dices, joder, mola más el Teca, el BenQ y todas estas cosas. Sí, sí. Pero que ves, joder, es que claro, ves el JVC y mola que te cagas, claro, ¿sabes? Claro, mola claro. Que te cagas. Esto también es súper guay, tío. Es que, histórica. Claro, con la publi de la Sega, ¿sabes? Lo de Sega es increíble. Sí, esto, es ahora, ¿cuánto, esto ahora, ¿cuánto vendería? O sea, esto ahora sería una barbaridad, ¿sabes? Además, o sea, a mí me flipaban estas etiquetas que ponían aquí. Sí, tío. Qué locura. Es que no tiene que ver los escudos estos con los nuevos, claro, tío. Esta también es una. Histórica, ¿eh? Esta fue la primera que. Beisbolera. Nos hicieron equipo FC. Que es una reinterpretación de una camiseta del Betis. El día de antes de la final y el día de la final me la puse. La bandera de Andalucía aquí. Tiene un botón diferente negro, ¿no? Sí, aquí. El de arriba, sí. El botón de arriba. Guapísimo, tío. Esta, tío, es muy graciosa porque fui una vez con la absoluta y me tocó el 10, tío. El 10, ¿sabes? Y fue un partido contra Suiza. Y nada, no jugué el partido, pero digo, menos mal que no jugué, ¿sabes? Porque me daba hasta vergüenza salir con el 10, ¿sabes? Pero es a muy la reciente, ¿no? Sí, es 2020. Esta 14 de noviembre de 2020. ¿Esta bandera de, o sea, este parche de qué es? Nations League. Nations. Sí, sí, sí. Esta también le tengo mucho cariño. Esta fue el año del COVID también, con el movimiento de Black Lives Matter, que bueno, este también lo lleva aquí en el... Pero bueno, la verdad que la Premier League se implicó mucho en el año del COVID después de que pasó lo de George Floyd y bueno, hubo unos cuantos partidos que jugamos todos los jugadores con Black Lives Matter en la espalda. También con el logo de la NHS, que es la sanidad pública de ahí del Reino Unido, que bueno, que con el COVID los pobres iban desbordados, haciendo un currazo que flipas y bueno, como que la liga y los clubes se involucraron mucho en darle visibilidad. A ver, esta me la regaló mi padre 2 años antes de yo firmar por el Betis. Y yo en el Arsenal llevaba el 24 y me puso el 24. ¿Te la regaló 2 años antes? Sí, sí, yo ahí no tenía ni idea de que iba a acabar. O sea, te regaló esto y te dijo... Porque yo soy del Betis y para mí me la regaló. Y nada, tío. Este parche sí que... Historia, ¿eh? Eso es historia. El antiguo, es el antiguo. Eso me mola a mí. Mucho más guapo, ¿eh? Joder. Me la regalaron unos colegas que tienen una tienda en Londres que se llama Classic Football Shirts. ¿Es de Japón? Sí, y esta es de portero. De Japón, que creo que es de los años 80. Qué locura. Decir exactamente. O sea, es que esto, mirad qué guapo, que antes lo hemos comentado, tiene las coderas aquí, tío. Pues eso, o sea, cuando te tirabas y tal. El etiquetón es la hostia. Me parece. Qué locura. Genial. Qué locura, es un locurón de camiseta, qué tío. Qué locura. Narazaki. Porterazo. Ya solo por la camiseta que llevaba, porterazo. Está súper guay, porque este es un diseñador de Londres, jovencito, que se llama Labrum, que ya ha hecho pasarela un par de veces y tal. Y hizo una colaboración con Sierra Leona para vestirlos para la selección de fútbol. Y me parece un camisetón muy guay, también algo bastante histórico, ¿sabes? En plan, que no sea una marca de deporte colaborando con su país y bueno, sacando una maravilla, tío, de camiseta. Mirad esto, mirad este parche de aquí. Tío, parche que ahora podría hacer cualquier marca emergente diciendo que ha hecho una camiseta de fútbol, literalmente, pero es que viene de aquí esto. Otro pepinón. Esto es un pepinón, loco, Sí, sí, sí. Fuá. Que además me la regalaron con la impresión antigua, ¿sabes? Que esta es la impresión auténtica. Tiene, ¿cómo se llama este? Sí, como relieve, ¿no? Como... Terciopelo. Es terciopelo, tío. Suede, vamos. Es como gaucho, ¿no? Sí. Dios, guapo, la tipo esta, tío. Burguesía, clase, Estilazo. Y luego lo que tú decías, ¿ves? Ahí lo que lleva así como un toque más sutil. Sí, Gunners. Aquí con el Nike, con el JVC. La etiqueta está aquí arriba también, Nike Premier, ¿sabes? Superamericana. Sí. Y esta la última, tío, que esta la tengo con la etiqueta y todo todavía, porque me da esta cosa ponérmela, que esta es una colaboración también de Farrell, como la de Romance FC que te he enseñado antes, con el escudo antiguo también, con el tie-dye. Sí, que esta sacó, es que me acuerdo, porque esta fue salió. Creo que el Madrid también sacó una de Madrid. Madrid, United, Arsenal. Bayern, puede ser. Bayern y Juventus. ¿Cómo que un detalle de aquí de la roja, no? Total, aquí, ¿no? Tío, hubiera estado bien de la selección, la verdad. Y nada, tío, estas son mis selección de camisetas, que ya has visto antes que tengo 500 camisetas. Tiene ahí. Tiene 1000 jodidas camisetas, bueno, 1000 o 2000 o 3000 camisetas.
de todas las que hay, estas son las que más hemos considerado, bueno, y la considero, porque se las conoce mejor que nadie, que las quería enseñar para el vídeo. Y para acabar, hice pasarela para Louis Vuitton cuando estaba Virgil ahí, y luego cuando fue mi cumpleaños, él y Lucien Clarke me regalaron estas zapatillas. Virgil. Con el 2020, que sí. Fue cuando desfilaste. Sí. Ya 4 años, canteo. Están firmadas por Lucien. No me las he puesto, tío. ¿Nunca? Qué locura. Nunca. No lo vas a hacer nunca. Creo que no, tío. Es una de esas cosas que, ya te digo, es que no las saco ni de la caja. No la de vez en cuando cojo, las miro, tío, digo, buah, qué guay. No, yo no las sacaría porque puedes pisar una mierda. Yo piso una mierda. O lo que sea, vamos. Yo piso una mierda. A mí me las firmaron, me las puse. Piso una mierda el primer día. Sí, la pillé. Que tienes mucha pinta de que eres muy de esas cosas, Me paso una vez en la vida y solo con esas zapatillas. O sea, es que la vida pasa, ¿sabes? Por encima, tío, pues con más razón, de aquí no se van a mover, tío, pero bueno. Que nada, pues guay. Tío, que hasta aquí el vídeo, que no vamos a alargarlo más, que ha sido un placer enorme. O sea, este vídeo ha sido para mí un check después de... que llevábamos tiempo, Sí, 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 dos años, bueno, qué coño, 2 o 3 años. Sí. Queriendo grabar este vídeo y, bueno, yo personalmente quería grabarlo más que nunca. Y para mí es como, yo que sé, una motivación, ¿sabes? Sabéis que yo suelo grabar vídeos muy especiales a día de hoy para YouTube, y este lo merecía. Y este es un vídeo súper completo, desde gospel, enseñar todo el proceso de cómo hacer, pues al final, el producto, la marca, todo lo que hay detrás, quién forma parte, acabar aquí, enseñando las camisetas vintage, pues la zapatilla de Vuitton, o sea, un puto videazo. O sea, el pack completo. Que se vea esto, de verdad. Espero que se lo goce, se lo disfrute, que lo apoyéis, que le deis un like, que comentéis qué es lo que más os ha gustado de todas las camis y todo. Claro que sí. Y nada, de verdad, gracias, tío, por acogerme, bueno, por todo, por todo el siempre, trato. Siempre, tío, un placer. Ha sido, la verdad, que un anfitrión cojonudo, nos ha tratado súper bien y hemos estado súper cómodos. Así que nada, gracias y que vaya todo muy bien. Chao, gente. Chao.